Queridos amigos y amigas, qué alegría encontrarnos en nuestro programa Levántate y Camina. Y qué gran ilusión nos da, después de haber hecho toda esta experiencia de Alfa, recuerdan que eran estos videos hermosos de juveniles, donde se nos ha hecho el querigma, el anuncio del querigma, que es, o ese San Pablo, el anuncio de Cristo que está vivo y ha resucitado. Nosotros, en este canal y a través de este programa Levántate y Camina, queremos llevar a usted la alegría de la palabra de Dios, llevar a usted la alegría de Jesucristo, el Señor, que se ha manifestado en medio de su pueblo y que nos ha traído una vida nueva. Mira, la fe o la religión no es lo que mucha gente piensa, es algo que le molesta, que le estorba. No. Es más bien, la fe es la luz que nos ilumina para llegar a una vida nueva, una vida plena. Y de verdad que Dios nos ha hecho un don extraordinario, enviando el regalo más grande que es Jesucristo a nuestra vida. Qué hermoso es conocer a Jesús. Qué maravilloso es sentir al Señor en nuestra vida. Qué hermoso es sentirse acompañado por el Señor. Eso es la fe, es descubrir esa presencia de Dios en medio de nosotros. Vamos a iniciar ahora, después de haber hecho esta experiencia hermosa, una serie de programas. Y póngame mucha atención, querido amigo y amiga, que usted nos sigue. Y yo quisiera que usted en este momento nos ayudara llevando este programa a los demás. Hay muchas maneras de hacerlo, es viendo todos los días este programa, los días que aparece en nuestro canal. También viéndolo a través de YouTube, hay un canal, usted entra a canal 14 TV Sur, hay un canal de YouTube, usted puede seguirnos ahí y usted puede encontrar ahí en el YouTube de canal 14 TV Sur todos los programas que hemos hecho por acá en nuestro programa Levántate y Camina. Si quiere ver un programa muy bonito que había visto, ahí lo puede encontrar. O puede también descargarlo, ¿verdad? Tomarlo y compartirlo con otras personas, ¿verdad? Eso es un signo muy bonito. También tenemos en Facebook, que se llama programa de televisión Levántate y Camina, ahí nos puede seguir, nos puede hacer preguntas, hágase amigo de nosotros, mándenos su invitación, ahí lo vamos a aceptar, y háganos preguntas, consulten lo que usted desee. Mucha gente nos escribe, estamos para servirles, ¿verdad? Preguntas, consultas, lo que se necesite, ahí estamos. Vamos a empezar una serie de programas aquí en Levántate y Camina que van a tener como centro el tema de la Sagrada Escritura, de la Biblia. Vamos a hacer con usted, si usted nos quiere acompañar, invitar a otra gente a hacer un curso bíblico. Un curso bíblico. Vamos a usar para esto un texto muy bello. Es este texto que tengo por acá, que ustedes pueden ver. Es un texto del Centro Nacional de Catequesis, se llama CENACAT, que es donde nosotros trabajamos. Es el centro que anima la catequesis para todo el país. Y el Centro Nacional de Catequesis, CENACAT, tiene este texto, tiene una colección, tiene tres textos, que son un curso bíblico precioso, hecho por uno de los mejores biblistas del país, que es el padre Mario Montes. Él ha escrito esos textos, acompañado de un grupo de sacerdotes, otras personas especialistas, y este segundo texto es el que vamos a estudiar, después veremos otro también, se llama Tu Palabra Me Da Vida, hermoso, ¿no? Tu Palabra Me Da Vida. ¿Y qué vamos? Le voy a comentar. ¿Qué vamos a ver en este texto? Pues vamos a ver un montón de temas. Por ejemplo, dividido en cuatro partes, vamos a profundizar la Sagrada Escritura. Vamos a la primera parte, ver la segunda parte, ver cuál es el encuentro de Dios con su pueblo. Y vamos a hacer después un estudio de la Antigua Alianza, el Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Vamos a ver qué es la Biblia, cómo se encuentra un texto en la Biblia, o de repente la gente le da vuelta y no sabe cómo encontrar un texto en la Biblia, imagínense. Y vamos a aprender cómo Dios se habla, cómo Dios se ha expresado, cuáles son el canon son la lista, ¿verdad?, de los textos, cuál es la verdad de la Biblia, cómo Dios ha inspirado la Biblia, cómo hacer la lectura de la Biblia, y un montón de cosas más. Después entraremos a ver detalles más profundos como el país de la Biblia, la historia de Israel, los pueblos vecinos a Israel, la lengua, la sociedad, el judaísmo, etc. Veremos todos los textos del Antiguo Testamento, el libro del Pentateuco, etc. Ahorita lo voy a explicar. Y llegaremos a un punto clave donde llegaremos a la alianza con Jesús. Y estudiaremos poco a poco, todo el Nuevo Testamento. Es decir, le estamos ofreciendo hacer con nosotros aquí en este canal y en este programa Levántate y Camina, hacer un curso bíblico. ¿Verdad? Mucha gente dice, yo quiero hacer un curso bíblico, yo quiero aprender de la Biblia, ¿dónde? Bueno, vamos a ofrecerle un curso bíblico. Usted puede adquirir este texto por un precio muy, muy barato. De verdad que este libro es muy barato, lo puede encontrar en cualquier parroquia. Hable con sus catequistas de la parroquia, y dice, yo quiero ese libro que Padre Fernán está ofreciendo, Tu Palabra Me Da Vida. Los catequistas se lo pueden conseguir en cualquier lugar, ahí en la catedral, ahí en cualquier lugar, en cualquier librería católica, y sobre todo ahí en la proveeduría, ahí cerca de la catedral, pueden encontrar este texto que es muy hermoso. ¿Okay? ¿Qué es importante? Importante es, si lo puede adquirir, genial, pero lo más importante es que usted tenga, perdón, que usted tenga la escritura, ¿verdad? No podemos empezar a estudiar la Biblia sin la palabra.
una Biblia bonita, una Biblia buena y una Biblia católica. ¿Qué quiere decir eso? Que tenga todos los textos de la Escritura. Vamos a ir presentando poco a poco nuestro texto, pero primero la pregunta que le quiero hacer es, tengo una Biblia aquí, pregúntese, ¿qué es la Biblia? Veamos este video donde nos va a explicar qué cosa es la Biblia. Hagamos una introducción. ¿Qué es la Biblia? La Biblia es el conjunto de libros inspirados que forman la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios puesta en palabras humanas. Es en la Biblia donde Dios Todopoderoso se revela poco a poco a la humanidad con sus acciones y palabras. En la Biblia o Sagrada Escritura, el Padre que está en el cielo sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos. La Biblia relata la historia de la salvación del hombre por parte de Dios. En la Biblia, la Iglesia entera encuentra su alimento y su fuerza. Pero, ¿qué significa la palabra Biblia? La palabra Biblia procede del término griego biblia, que significa rollo, papiro o libro, y de ta biblia, ta agia. Esto quiere decir los libros sagrados. Otros nombres que recibe la Biblia: la palabra, palabra de Dios, libros sagrados, libros santos, escritura, sagrada escritura, libros inspirados y otros más. Queridos amigos, vamos a leer un texto bíblico del Nuevo Testamento. Entonces, como estamos empezando, yo sé que ya que mucha gente que me está viendo ya sabe esto, dice, padre, o sea, yo me lo sé, yo sé buscar la Biblia me la sé de memoria. Ok, perfecto. Pero para aquella gente que está empezando, y aquella gente que quiere aprender con nosotros, verá, Jesús tiene una pedagogía muy linda. Jesús parte del más sencillo, del más pobre, del que más necesita y no desde el más importante. Jesús llega a Jericó, dice el texto del Evangelio, y no se fija en la gente más importante, se fija en el más pobre. Y eso es lo que hacemos en el programa también y hacemos en la iglesia. Entonces yo voy a ir explicando despacio, poco a poco, para que usted aprenda. Entonces vamos a buscar, esto lo vamos a ver en el segundo programa, pero vamos a buscar, vamos a leer el texto de Lucas 4. Entonces uno lo que hace es, hay Biblias que ya le ayudan a uno como un forro, ¿no? En el colegio. Y uno busca aquí y entonces uno busca el Evangelio. Los Evangelios son parte no del Antiguo Testamento, sino del Nuevo Testamento. Entonces buscamos en el Nuevo Testamento. Lucas, encontraremos a Lucas, que es el tercer evangelio. Y entonces simplemente uno busca dónde está Lucas. Después busca el capítulo, que es el capítulo 4. Sígame, el capítulo 4, ¿verdad? Que es donde Jesús, usted lo puede ir viendo. El capítulo 4, que siempre el versículo, el número grande. Y decíamos el versículo 16. Entonces uno ve aquí, capítulo 4, evangelio según San Lucas, capítulo 4. Y después llega al versículo 16. Y uno, vamos a leerlo. Dice, vino a Nazaret, donde se había criado. Entró según su costumbre en la sinagoga el día del sábado. Y se levantó para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías. Desenrolló el volumen y encontró el pasaje donde estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al ministro y se sentó. En la sinagoga todos los ojos estaban fijos en él. Comenzó a decirles, esta escritura que acaban de oír se ha cumplido hoy. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bien, entonces esta escritura, queridos hermanos y hermanas, la Biblia, este pasaje que hemos leído, el capítulo 4, 16 en adelante, del texto de San Lucas, hace una síntesis, un resumen de todo lo que es la escritura, como ya lo vimos en el video anterior. La escritura es la presencia de Dios, cómo Dios se ha manifestado a su pueblo, cómo Dios ha venido dándonos a conocer su palabra. Pero permítame explicar, para que usted y yo podamos entender claramente esto. Dios se ha revelado. ¿Y qué significa esa palabra? Significa que Dios ha mostrado su rostro. ¿Recuerda usted antes cuando las señoras se casaban, verdad? Y iban con un velo, ¿verdad? Yo me imagino, ¿verdad? Iban con un velo, eso ya, ahora ya no se hace. Pero la mayoría de mujeres venían con un velo en la cara. Y a un cierto momento el esposo llegaba y abría y veía. Y bueno, a veces se asustaba, ¿verdad? Porque ¿qué pasaba ahí con que no era la esposa? Entonces abría
y podía ver el rostro de su esposa. Ese signo es lo que significa la palabra revelación, ¿verdad? Dios muestra su rostro. Dios manifiesta a nosotros quién es Él, ¿verdad? Hay dos errores muy presentes de manera especial en otros grupos religiosos. Perdón que lo diga, pero es necesario que usted esté bien formado. Hay gente que piensa, y muchos grupos religiosos, otros grupos cristianos, otras iglesias, etcétera, otras denominaciones, piensan que Dios se ha manifestado, se ha revelado para transmitirnos una ley, unas normas, ¿verdad? Entonces, toda la fe está basada como en leyes o normas. Entonces, ¿qué es lo que Dios ha hecho? Dios nos ha dado un libro que contiene un montón de leyes y de normas. No, eso no es revelación. Dios, ciertamente, Dios se ha revelado y ha manifestado algunas normas, algunas leyes. Es que es normal, ¿no? Amar a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Y más. Pero en la esencia de la revelación no es que Dios ha venido a comunicarnos unas leyes, no. Tampoco Dios ha venido a darnos un conocimiento. ¿Verdad? Hay gente que dice, es que a mí Dios se me reveló y me dio un mensaje. Cuidado, que Dios cuando se revela no es para dar mensajes. Interesante, ¿no? ¿Verdad? A veces una persona llega y le dice, Padre, a mí Dios me está hablando y tiene un mensaje para usted. Cuidado, que Dios no actúa así, Dios no se revela así. En algunos momentos lo ha hecho, pero esa no es la lógica general de su revelación. ¿Para qué se reveló Dios? Vamos a verlo más adelante. Se reveló para entrar en relación con nosotros. No para darnos un mensaje solamente. La Escritura no es un mensaje. No solo para darnos normas solamente. La Escritura o la revelación de Dios no son solo normas morales y religiosas y litúrgicas, y etcétera, cultuales. No, no es eso. Es algo más. Dios se ha revelado, podemos decir, se ha manifestado para entrar en relación con nosotros. Para que nosotros lo conozcamos y Él entre en un diálogo con nosotros. Dios ha revelado su rostro, no ha dado solamente un mensaje y no solo ha dado normas o ideas sobre Él, sino Él quiere que nosotros entremos en una relación profunda con Él. Es algo más profundo, fíjense, es algo más profundo. La revelación divina se ha realizado, dice el Concilio Vaticano II, en el texto de la Dei Verbum, es una constitución apostólica, del Concilio Vaticano II, allá en el año 62-65, todos los obispos reunidos en Roma, y nos dicen, Dios se ha revelado a través de palabras y gestos. ¡Qué hermoso! Es decir, Dios habla y Dios hace. Y lo ha hecho en la historia de la salvación del ser humano, en la humanidad. Nosotros podemos decir, con un gran teólogo, uno de los más especialistas en Biblia, que cuando hablamos de palabra de Dios, en la Iglesia Católica, estamos pensando en tres cosas. Porque la gran tentación que se convierte en un gran error, y es lo que queremos advertir desde ahora, es pensar que somos una religión de un libro y que toda la fe cristiana está escrita en ese libro. No, cuidado, eso no es así. Y este es el gran error de la Reforma Protestante o la gran dificultad de muchos otros grupos que nació de ahí, de pensar, esto te deriva en un fundamentalismo bíblico, de pensar que lo que dice ahí la Escritura es todo lo que la Iglesia tiene que creer. No, fíjese, la palabra de Dios es palabra revelada. Y usted y yo sabemos que a Jesús es la palabra de Dios, Él, la persona de Jesús, de la que habla la Escritura. Él es la palabra de Dios, el verbo de Dios, dice el primer capítulo y el primer versículo del libro del Evangelio de San Juan, el Logos, ¿verdad? En griego, el verbo de Dios, el Dabar en hebreo, la palabra de Dios que se ha hecho carne, ¿verdad? Que ha venido a habitar en nosotros. Esa es, cuando hablamos de palabra de Dios en la Iglesia Católica, estamos pensando en Jesús. Él es la palabra de Dios, ¿verdad? Él es quien ha venido del Padre. Él es el enviado, ¿verdad? La palabra es cuando uno habla, ¿verdad? Cuando uno dice una palabra, uno envía la palabra a alguien, ¿verdad? Yo estoy hablando a usted, estoy enviando una palabra. Ese es Jesucristo, es el enviado del Padre, ¿verdad? Es la palabra de Dios que el Padre, que Dios Padre ha enviado a nosotros, su pueblo, sus hijos. Esa es la primera manera, es una palabra revelada en la persona de Jesús. Ven que no es un mensaje, ven que no es unas ideas o conceptos. Es muy poco cuando la gente piensa que ser cristiano es un libro. No, es algo más, es mucho más. No, ser cristiano no es entrar en relación con un libro. Es entrar en relación con una persona, con Jesús de Nazaret.
Eso es importante. Lo segundo, que es muy importante, es la palabra escrita. Y ahí sí, hablamos de la escritura. Ven, ahí sí. Y teniendo claro, teniendo clarísimo, que primero se dio una tradición oral. Antes de que estos textos, hay gente que dice, no, así fue, es histórico. Antes que estos textos fueran escritos, primero se tradujeron, se transmitieron de manera oral. Los ancianos judíos se sentaban a un caldero, en torno a un caldero, a una fogata, ¿verdad? Porque no había luz, a transmitir estas historias. Y bueno, es que Dios habló a Abraham. Y Dios se le apareció a Abraham y le dijo esto. Eso se transmitió de manera oral. En un cierto momento se fue poniendo por escrito. Tanto así que vamos a ver más adelante, cuando veamos toda la historia de la Biblia. Este programa es muy interesante. Acompáñenos siempre. Vamos a ver toda la historia. ¿Quién escribió primero el Evangelio? ¿Fue Lucas, Marcos, Mateo, Juan? ¿Quién fue el primero en escribirlo? ¿Quién fue el segundo? ¿Cuándo se escribieron? ¿Cómo se escribieron? ¿En qué idioma? Interesante, ¿no? Esto es un mundo hermoso. Ojalá que usted se anime y anime a los demás. Y la tercera, que es muy importante, y muchas veces no la tenemos en cuenta, hemos dicho la palabra revelada, la persona de Jesús. La palabra escrita es la escritura y la palabra predicada con autoridad. ¿Quién es la palabra predicada con autoridad? Es el magisterio de la iglesia, es la vida de la iglesia. ¿Verdad? Que también es palabra de Dios. ¿Verdad? Cuando el Papa habla, y esto tiene que tenerlo muy clarito, nosotros los cristianos católicos estamos frente a palabra de Dios, porque el Papa es el que tiene el carisma por la acción del Espíritu Santo de interpretar la palabra de Dios. Vea que aquí está el tema. La gran dificultad con la escritura, y tiene que saberlo usted desde ahora que va a meterse en este mundo hermoso de conocer la escritura, la palabra de Dios, es la manera de interpretarla. ¿Verdad? Cuando uno, hablemos de cualquier texto, de cualquier tema, todo mundo tiene una opinión distinta. ¿Verdad? Si hablamos de deporte, imagínense, ¿verdad? Aquí nos agarramos todos los sapricistas y los liguistas y hasta los ahora heredianos y los cartagineses, todo mundo se agarra. Y cuando hablamos de temas bíblicos, es lo mismo, porque todo mundo tiene una manera de ver las cosas. Por eso es que en la Iglesia Católica nosotros nos sostenemos a la interpretación que hacen los pastores de la Iglesia. Porque si no, cada uno tiene una interpretación y esto se hace, lo que ya ha sucedido en otros grupos, un desorden, un enredo y nadie entiende nada. El magisterio quiere decir, la palabra magisterio, la enseñanza de los discípulos. Jesús dice, vayan al mundo entero y enseñen a todos. Jesús mandó a los apóstoles. El Papa es sucesor de los apóstoles. Los obispos son sucesores de los apóstoles. A ellos Jesús confió la tarea de anunciar el Evangelio en primera persona, con la mayor responsabilidad, siendo pastores de su iglesia, enseñando y santificando al pueblo de Dios. Por eso es que la palabra del Papa y la palabra de los obispos es palabra de Dios interpretada, palabra de Dios enseñada, palabra de Dios predicada con autoridad. Por eso nosotros leemos con gusto, y vamos a hacerlo aquí también, con gusto los textos del magisterio. ¿Qué es lo que la iglesia hace? La iglesia actualiza esta palabra de Dios al mundo de hoy. ¿Verdad? Entonces, estos textos bíblicos es toda la parte exegética, toda la parte de estudio y toda la parte de animación de la vida pastoral de la iglesia. Bien, entonces, vean qué interesante, ¿verdad? Estamos hablando que la palabra de Dios, cuando hablamos de palabra de Dios, no hablamos solamente del texto, hablamos de la presencia de Jesús en la vida de la iglesia y en la escritura. Veamos este video para que complementemos lo que hemos dicho. ¿Cómo se transmite la revelación? Ponle mucha atención, es muy bonito. ¿Cómo se transmite la revelación? El mensaje de la revelación de Dios llega a nosotros de dos maneras: a través de la Biblia y por medio de la sagrada tradición. La Biblia es la palabra escrita de la revelación. La palabra Biblia procede del griego y se traduce como libros, porque la Biblia no es un solo libro, sino una compilación de 73 libros. Diferentes autores escribieron estos textos bajo la guía del Espíritu Santo. Los textos son de inspiración divina, no una especie de dictado divino. Los autores sagrados escribieron como la gente común en su propia lengua, tiempo y cultura. La Biblia es una colección de 73 libros. Los primeros 46
pertenecen al Antiguo Testamento y los 27 restantes pertenecen al Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento cubre el tiempo antes de Jesús. Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, los reyes de Israel, los profetas, etc. El Nuevo Testamento habla sobre Jesús y sus discípulos. Pero aunque los textos del Antiguo Testamento nos preparan para la venida de Jesús y el Nuevo Testamento es todo sobre Jesús, el cristianismo no es en absoluto una religión de libro. Jesús no escribió un libro. Mejor dicho, Él reunió a discípulos a su alrededor y fundó una comunidad viviente de personas. Fue a través de esta comunidad, y no por ningún libro, que su mensaje alcanzó y alcanza los confines de la tierra. Por razones prácticas, los apóstoles escribieron el mensaje. Estos escritos ahora forman el Nuevo Testamento, pero las predicaciones de los apóstoles van más allá de la sola palabra escrita. San Pablo escribe así en su segunda carta a los Tesalonicenses: Por lo tanto, hermanos, manténganse firmes y conserven fielmente las tradiciones que aprendieron de nosotros, ya sea oralmente o por escrito. Así, junto a los textos, existe también una tradición oral del mensaje de Cristo, conservada y encarnada en la vida de las comunidades cristianas. A esto se le llama sagrada tradición. No todo lo dicho y hecho en la iglesia es parte de esta tradición sagrada. No se incluyen allí procesiones, estatuas de nacimientos o huevos de Pascua. La tradición se refiere solo a lo que pertenece al depósito de la fe. Un ejemplo son las fórmulas teológicas sobre nuestra fe en la Trinidad, la doctrina del purgatorio o dogmas marianos. Todas estas enseñanzas son parte del legado de los apóstoles a la iglesia. En el transcurso del tiempo, algunas enseñanzas han podido recibir una más detallada formulación teológica, pero en su núcleo se trata de lo que la Iglesia ha recibido de los apóstoles. Esta es la sagrada tradición. Resumiendo, la revelación divina nos llega a través de dos canales: la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición. Biblia y tradición están estrechamente vinculadas entre sí, y ambas son interpretadas por el magisterio de la Iglesia y entregadas a todos los fieles. Queridos amigos y amigas, hemos aprendido de manera inicial, estamos así como en el kinder, ¿no? Empezando a desarrollar este trabajo sobre la Biblia, y hemos visto en qué consiste la Escritura, que es la palabra de Dios, sus maneras de entenderlo, y nos hemos motivado. Vamos a después, en un segundo programa, a profundizar. Ahora terminemos con esta oración, que podamos abrir el corazón para escuchar la voz de Dios. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana.